Imaginemos una mesa larga de madera y sobre ella hay cientos de flores de mayo y bugambilias. Hay también hojas de mango, ramas, bambú, papeles de colores. Hay algarabía en todo el viento, leyendas y cuentos improvisados que van dejando que manos artesanas con ayuda de agujas den vida al joyonaqué, que en zoque significa flor costurada. Esta tradición se lleva a cabo en la parte central de Chiapas, en Copoya, en Coita, en San Fernando y en Tuxtla Gutiérrez. Los ramilletes se elaboran entre música de carrizo, pozol, licor, aromas de comida tradicional, símbolos del cosmos, la luna, el sol, las estrellas y las constelaciones. El joyonaqué se elabora en honor a la patrona del pueblo, ya sea esta la Virgen de la Candelaria, la del Rosario o Corpus Christi. Los grupos zoques realizan peticiones de lluvia en fechas muy concretas. Una vez terminados los escudos florales, los zoques se adueñan de las calles y emprenden la peregrinación hasta la cueva del ramillete. Ahí, inmersos en ella, comienza el ritual. Durante esta ceremonia, el prioste pide la bendición y la protección para todos los presentes y para sus familias. La petición se realiza en castellano y también en la lengua zoque. Ramilletes en Tuxtla Gutiérrez, joyonaqué en zoque, tradición que enorgullece a Chiapas y que viste la historia de nuestros pueblos de raíces prehispánicas, camuflando cruces y camuflando altares que llegaron alguna vez por los mares del Atlántico. Escudos florales, ofrenda de altares que nos permite continuar el ciclo de ser lo que somos.